Juan Villegas y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Calditos Literarios, canal dedicado a los cómics, mangas y la literatura. Hoy vengo con una nueva recomendación de libro titulado 1984, escrita por George Orwell. Esta es uno de los grandes clásicos de la literatura universal que debes leer. En el capítulo anterior de recomendaciones hablé sobre los viajes de Gulliver y dentro de los diferentes temas hablé de la distopía. Siguiendo este tema de la distopía, quería recomendarles este libro, 1984, en donde también aborda diferentes temas como las dictaduras, la guerra, el cuestionamiento, la libertad individual, el pensamiento y también la sexualidad. Este es uno de los grandes clásicos, como lo había mencionado, que debes leer. Nuestro protagonista Winston vive en una dictadura, en una Inglaterra dictatorial, donde los pensamientos, la libertad del arte, la escritura, todo prácticamente está penado. El pensamiento individual está absolutamente penado. Y entonces, dentro de la novela, pues Winston tiene un diario y se pone a escribir. Y tarde o temprano nuestro personaje va a cuestionarse. O sea, este es uno de los grandes clásicos porque el lector, a la hora de que vaya a leer esta novela, cuando lo vaya a terminar, va a cuestionar sobre todo la realidad en donde vivimos. Todo lo que nuestros ojos, nuestro alma ve. Y entonces, esta es la importancia de este autor que transmitió a través de sus páginas este libro de 1984. Y como otros grandes clásicos como Un Mundo Feliz y ya la mencionada Los Viajes de Gulliver, pues este igual es uno de los grandes también del tema de la distopía. Entonces, es una novela que te va a dejar con una gran experiencia, sobre todo en todo lo que pasa dentro de la novela. Y de hecho, hay tres lemas de esta dictadura donde vive nuestro protagonista, que es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Ya se imaginarán el mundo en donde vive Winston. Y sobre todo, bueno, este autor George Orwell también ha escrito otros clásicos como La rebelión de la granja y otros libros. Y este es un marco referencial en cuanto a criticar a las dictaduras, criticar, bueno, el manejo también de todo lo que nuestro protagonista ve alrededor, sobre la manipulación prácticamente, hablando de este tema. Y pues yo lo recomiendo, o sea, yo recomiendo este libro. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, y si pueden, comenten en la caja de comentarios qué les pareció el libro, si les gustó, no les gustó. Lo importante aquí es mantener un diálogo siempre entre el lector y el escritor. Y esto es la magia de la literatura. O sea, la magia de la literatura es una conversación nítida entre las palabras, entre las frases y entre la memoria dentro del corazón humano, que lo representa prácticamente en todos sus ámbitos y sobre todo en el lenguaje. Así que, bueno, yo se los recomiendo. Este es uno de los grandes clásicos, 1984, de George Orwell. Y con esto termino mi recomendación y les mando un fuerte saludo.